Cuenta atrás para iniciar las obras de construcción de un carril central en la M600 de acceso a las urbanizaciones La Pizarra y Felipe II en San Lorenzo del Escorial. Borja Caravante, viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que se trata de una obra provisional debido a las restricciones presupuestarias y las dificultades técnicas para acometer el proyecto, que suponía una inversión de casi 4 millones de euros, por lo que se ha acordado realizar esta obra de urgencia que de manera provisional en los próximos meses o años resolverá el problema de la falta de seguridad en este punto negro de la M600. Dichas medidas se acompañarán con la finalización del último tramo peatonal entre Fuente Nueva y La Pizarra, que servirá además para mejorar el acceso peatonal desde la urbanización Felipe II a la parada del autobús procedente de Madrid. Mejoras que se suman a las realizadas a la M601 a la altura de Collado Mediano, con la construcción de un carril de espera que facilitará la seguridad vial de los 8.000 vecinos de esta localidad y de Becerril de la Sierra, que tienen el acceso a sus urbanizaciones situado en este punto negro de accidentes. Las obras han contado con una inversión de 725.000 euros y además se han completado con una ampliación de calzadas y arcenes y muros de terraplén en el margen derecho de la carretera, así como una reposición de servicios como el alumbrado, balizamiento y construcción de nuevo firme.